Soy Natalia. Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria, 12 y 54 del mediodía y como les avanzábamos desde el inicio, hoy en Contigo Cantabria nos queremos sumar a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y vamos a ir conociendo el testimonio de distintas investigadoras, distintos ámbitos que tenemos aquí en la región. Vamos a empezar charlando con Laura Mier, muy buenos días, bienvenida a Contigo Cantabria y acompañada por otra investigadora de la Universidad Macarena García Bello, muy buenos días. Para empezar, deseando que nos contéis a qué ámbitos de la investigación os dedicáis. Laura. Bueno, las dos pertenecemos al Departamento de Filología de la Universidad de Cantabria, con lo cual somos filólogas. Dentro de la filología hay muchísimas especialidades, también dependiendo de los idiomas. Yo en concreto hice filología hispánica, con lo cual soy especialista en literatura española y en concreto mi investigación se centra en el teatro escrito en español desde España del siglo XVI. Lo que yo llevo años haciendo es intentar desentrañar cuáles son los motivos amorosos que se llevan a escena, sobre todo en un momento en el que con la reforma y la contrarreforma, la reforma protestante y la contrarreforma católica, el panorama religioso, moral y sentimental cambia muchísimo durante ese siglo. Entonces yo veo cómo en el escenario esos cambios se van reflejando. Interesante, Macarena, ¿y en tu caso? ¿Mismo departamento? Mismo departamento, lo que pasa que yo soy del área de filología inglesa. Yo mi investigación se centra fundamentalmente en la literatura norteamericana y fundamentalmente lo que me ha interesado desde el principio es estudiar cómo sea la aplicación de la perspectiva de género. Por una parte, cómo se refleja en la literatura la construcción de las identidades de género, cómo muchas de las problemáticas o de los conceptos teóricos en los estudios de género se reflejan en la literatura, pero no únicamente se reflejan en la literatura, sino también el propio papel que tiene, la literatura como epistemología, es decir, como herramienta de producción del conocimiento. Como hoy es el Día de la Ciencia, desde nuestro campo, nosotras entendemos la ciencia en un sentido amplio, la ciencia como producción de conocimiento. Muchas veces, en este sentido, las humanidades pueden quedar un poco desplazadas y una de nuestras reivindicaciones más fundamentales es que se incorpore, que se tengan en cuenta las humanidades y el papel fundamental en el proceso de creación del conocimiento de las humanidades. ¿A través de qué herramientas utilizáis en vuestros campos para hacer estas investigaciones? Pues sobre todo textos, trabajamos con las fuentes primarias, que en nuestro caso son los textos literarios. En mi caso, al haber una distancia cronológica tan significativa entre el momento de producción de los textos y el momento de recepción de los textos y mi análisis actual, necesito apoyarme en otras disciplinas subsidiarias como puede ser la historia de la filosofía, como puede ser la historia en sí misma, la historia de la religión, y también necesito documentación. También en ocasiones es necesario el trabajo de archivo, que es algo fundamental a la filología y tal vez uno de los aspectos más desconocidos, que a veces es necesario ver si se conserva, en mi caso es complicado, pero en casos más recientes, el original del autor, ¿no? Lo que realmente la autora escribió, porque a veces ahí se refleja un proceso creativo que arroja mucha información sobre lo que el texto en sí nos quiere decir o sobre lo que nos queremos preguntar respecto a ese texto. Magdalena, ¿en tu caso es similar ese proceso de investigación? En mi caso es similar, lo que pasa que la mayor parte de los textos que yo analizo son contemporáneos, por lo tanto no existe esa distancia temporal y es fundamentalmente un análisis textual. Y otra de las preguntas que yo me hago es cómo descubristeis esta vocación. ¿Lo teníais claro desde niñas? ¿Es una cosa que os fue surgiendo a medida que fuisteis creciendo? Bueno, yo creo que como casi todas las personas durante la infancia, quise ser médica durante mucho tiempo. Quise ser bióloga, quise ser veterinaria. Ay, yo veterinaria también, mis padres eran profesores, con lo cual lo de la docencia me chirriaba un poquito, pero bueno, al final he caído en las redes de la educación. Y sí que tuve claro cuando acabé el instituto que quería estudiar filología hispánica. También tuve durante mucho tiempo, quise ser violinista.
lingüista, pero bueno, al final sí que me gustó muchísimo la sintaxis. En secundaria yo era una apasionada de la sintaxis y empecé la carrera de filología hispánica por la sintaxis. Al final yo he hecho un doctorado en literatura, con lo cual la sintaxis, a medida que iba estudiando lo que es la parte de lingüística y de lengua española en sí, iba perdiendo importancia y iba ganando mi interés hacia la literatura. Y en tercero de carrera, cuando recibí el curso de literatura medieval, tuve ahí una sincronía de diferentes profesores y diferentes circunstancias, me pareció algo absolutamente desconocido para mí. Supongo que todo este misterio, toda la falta de explicación de por qué los textos surgen y surgen como son, con tanta distancia, y de repente encontramos unos textos para mí tan perfectos, tan bien construidos, en un contexto del que conocemos tan pocas cosas, me sedujo. Y desde ese momento, desde tercero de carrera, sí que quise hacer un doctorado y adentrarme más en estas cuestiones. Sí. Macarena, ¿tú también quisiste ser veterinaria, médico, violinista? Bueno, no tantas cosas. Creo que médica tampoco quise ser nunca. Pero bueno, yo desde pequeña siempre me había gustado mucho leer, siempre me había encantado pues la lectura, y siempre me gustaron mucho los idiomas. Entonces, bueno, pues la salida de filología inglesa fue como una salida natural, pero yo lo que sí que recuerdo como el punto de inflexión de pensar, pues yo quiero dedicar, de encontrar como mi verdadera vocación y decidir que quiero dedicarme a la investigación, a hacer un doctorado, hice un máster de estudios de las mujeres y del género en la Universidad de Oviedo, y eso fue pues un poco lo que me cambió la manera que tenía de concebir la realidad. Bueno, me abrió los ojos a un mundo que hasta entonces era absolutamente desconocido, y bueno, pues decidí que quería dedicarme a la investigación. Y luego mis padres, como los de Laura, también eran profesores. Yo siempre pensé que no quería dedicarme a la docencia. Y bueno, pues al final también pues la docencia pues tiene una parte pues muy, muy bonita. Y bueno, pues al final todos los que nos dedicamos a esto, pues es, bueno, mayoritariamente muy vocacional. Me gustaría que nos contaseis, porque comentábamos a los espectadores del programa que desde la Universidad de Cantabria multitud de actividades a lo largo de los próximos días, precisamente para celebrar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y estoy deseando que nos contéis las actividades en las que vosotras vais a participar. Bueno, nosotros vamos a participar en una jornada de juegos en familia que va a tener lugar este viernes en el hall de la Facultad de Derecho a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7. Con esta actividad hemos querido responder a varias cuestiones. Por un lado, dar a conocer desde nuestra perspectiva filólogas y escritoras que siempre van en segundo lugar o tercero, cuarto, quinto en el canon. Es decir, cuando pensamos en grandes obras de la literatura, a veces nos cuesta rescatar nombres femeninos. Y no es porque la producción de las mujeres haya sido de menor calidad, que es el argumento más frecuentemente esgrimido, sino porque es más desconocido, por muchas razones, porque han escrito con seudónimo, porque no ha sido leído, porque los hombres más cercanos se han apropiado de esa producción literaria, por muchas, muchas razones. Entonces, una de las cosas que... Incluso la propia configuración del canon, que al final es un canon elaborado por hombres. Efectivamente. Entonces, bueno, hemos preparado un juego de la OCA, bueno, varios juegos de la OCA al final, y bueno, la idea es que jugando, que estos nombres, que este canon se empiece a revertir, y que los nombres de escritoras cuya producción consideramos significativa, y de lingüistas también, sea cada vez más familiar y forme parte de la cotidianidad en la misma manera en la que lo hacen los hombres. Y por otro lado, también creemos que es muy importante el dar cabida a las familias, porque es uno de los ámbitos también, la familia es uno de los ámbitos, es una de las esferas de la sociedad tradicionalmente vinculadas a la mujer, y creemos que por un lado es tan importante que el hombre se integre a esta esfera como que esta esfera forme parte de la sociedad, porque es lo único que va a hacer que las mujeres, o sea, que la relación sea más equilibrada. Y creemos que es fundamental de cara a las niñas que vean estos modelos y que tengan un contacto con la ciencia lúdico,
no como algo lejano, sino que vean, que nos vean a investigadoras, porque además va a haber de distintas disciplinas, va a haber de distintos enfoques, con lo cual que, bueno, que se humanice y se ponga más cerca a todo esto, ¿no? No sé si me he dejado algo en el tintero. Macarena, ¿qué te dice a ti el lema de este año? Somos niñas, seremos investigadoras. Bueno, pues como comentábamos al principio, me parece un lema muy inclusivo, entender la investigación en un sentido amplio, no únicamente como las ciencias, bueno, que a lo mejor normalmente puras, ¿no? Podemos asociar, es a la física, sino la propia elaboración del conocimiento y la importancia también que apela un poco el lema a romper con los estereotipos, a que haya carreras de hombres y carreras de mujeres, pues bueno, intentar ir un poco deconstruyendo esas ideas que todavía pues están mucho más presentes de lo que nos gustaría. Nos tenemos que despedir, pero precisamente me gustaría que nos quedásemos, o más bien cada una de vosotras nos dijeseis el nombre de alguna escritora, de alguna filóloga con el que os haga clic la cabeza, alguien que os guste, que os parezca que haya dejado un gran legado, quizá, como señalabas, muy desconocido para muchos de nosotros. Yo tengo dos nombres que soy incapaz de decantarme por ninguna de las dos. Para mí ha sido fundamental el trabajo de María Rosalía de Malkiel, una obra fundamental de 600 páginas de los años 60, que es La originalidad artística de la Celestina, que es una obra que hoy en día, ella estudia la Celestina, evidentemente, y hace un rastreo de fuentes, es decir, de todas las influencias que tuvo Fernando de Rojas para escribir este texto a finales del siglo XV, como las implicaciones posteriores de este texto que no ha sido superado. Yo cada vez que lo abro descubro cosas nuevas y me quito el sombrero con la labor filológica que llevó a cabo esta mujer. Y también María Josefa Canellada, que es más conocida por sus trabajos en dialectología, pero tiene una edición de Lucas Fernández que tampoco ha sido superada, que son las bases, en textos antiguos como yo trabajo, el contar con el texto, con una edición fiable, es decir, intentar reconstruir cuál es el texto, no diré original, pero sí lo más cercano posible al que se produjo en el momento, es fundamental. Y esto a veces es un auténtico puzzle, un rompecabezas, un laberinto sin salida. Bueno, es la tarea más compleja a la que nos enfrentamos los filólogos y la tarea por la cual surgió la filología en el Renacimiento, para intentar establecer cuáles eran los textos clásicos, ¿no? Para poder leer a Virgilio y poder leer a Cicerón. La edición de María Josefa Canellada es absolutamente fantástica. Macarena, ¿en tu caso? Yo también tengo que decir dos nombres. Hay uno que, bueno, que es una autora más canónica, que probablemente la mayor parte de las personas reconocerán, que es Virginia Woolf, y es precisamente por esta idea de la no únicamente la literatura como arte, sino también como teorización, como producción de conocimiento. Y luego una autora que puede ser más desconocida, pero que yo creo que ha sentado algunos de los conceptos que han sido fundamentales para la manera de entender el feminismo actualmente, que es Gloria Anzaldúa, la importancia de algunos conceptos como es el de interseccionalidad, es decir, bueno, la importancia que tienen distintas variables que repercuten en la discriminación de distintos colectivos, y bueno, pues con esas dos me quedaría. Macarena y Laura, un placer haberos conocido. Muchísimas gracias por haberos acercado a Contigo Cantabria en un día tan especial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotras seguimos conociendo el nombre de más investigadoras en unos minutos. Millán Fernández, doctora en Derecho y profesora ayudante de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria, y he decidido participar en esta iniciativa porque entiendo que luchar contra los estereotipos de género en la ciencia exige visibilizar modelos y referentes femeninos. Comentan que haya poca presencia de mujeres en algunos campos o áreas, pero haya mayor número de científicas. Mi nombre es Dolores Delgado, soy catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Cantabria y tengo mi grupo de investigación en el IBITEC. En nuestro campo, investigar es experimentar, descubrir y emocionarse. Para todo ello, da exactamente igual ser hombre o mujer.
Mi nombre es Concepción López, soy la directora de la Cátedra Santander de Empresa Familiar. Y estoy aquí porque, aunque nosotras disfrutamos de una situación de casi de normalidad, eso se debe a que muchas mujeres han luchado y sufrido antes que nosotras. Y creo que es mi responsabilidad aportar mi grano de arena para seguir avanzando, para no retroceder, y porque hay muchas mujeres que no tienen todavía los derechos que nosotras tenemos.